¿Cuál es la situación actualmente? Digamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanza la causa? ¿Por qué el teatro sigue funcionando como si nada? Y además la fosa abierta, como si nadie hubiese perdido la vida en ella. Bueno, sí, es lo que nosotros venimos preguntándonos y lo que justamente ahora fuimos a preguntarle al fiscal en Tucumán. Nosotros llegamos el viernes a Buenos Aires después de haber, nada, en realidad fuimos a verlo para ver, para que él nos dé la explicación ¿Y pertinente, qué a te ver qué era lo que dijeron? estaba pasando. Y son muy escuetas las respuestas que nos dan. O sea, ya pasa, es el cuarto fiscal que pasa por la causa. Mariano Fernández es quien lleva la causa ahora y hace 11 meses que está a cargo. Y lo que, bueno, lo que nos responden es que él está hace 11 meses investigando la causa, pero nosotros entendemos que son cosas, todas las respuestas que nos dan son de cosas que ya habían sido investigadas anteriormente. Sí. Entonces lo que nosotros sentimos, y es lo que fuimos, digamos, a reclamarle, es que sentimos que la causa está parada o la están parando por algún motivo que nosotros no Por una entendemos. presión política, sentí que están Totalmente, parándola. totalmente. Ahora, ¿hay razones para pensarlo, doctor Colombo, esto? Sí, no, no Sí. solo pensarlo, Karina, es decir, estamos seguros que es así, porque el fiscal este ya tiene otros antecedentes donde lo han designado para parar causas. Oh, qué Fuerte. Entonces Es un especialista en este sistema y él lo que hace es, como bien dijo Bárbara, investigar lo investigado, porque el doctor Bonari y la doctora Giannone, que investigaron inicialmente la muerte, de donde lo mataron a Sergio, que estamos seguros lo mataron porque un accidente es cuando sí. no se puede prever, y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que ocurra esta muerte, lo mataron y este hombre no investiga nada. Es decir, los dos fiscales que Diego, actuaron. Sí. es importante lo que dijiste, que Sí. lo decís con una elocuencia Sí. clarísimo. Lo mataron. Lo A Sergio lo mataron. mataron. Pero claro, ¿qué dice el expediente? ¿Que lo mataron? No, que No. se lastimó. Lo voy Dice a decir lástimo. legalmente: lesiones graves culposas, sin intención. Alguien que, en criollo, se cayó y se lastimó. ¿Por qué? Hay que recordar esto porque, bueno, pasa el tiempo. Uno no tiene por qué hacerlo, y menos la gente, uno sí, quizá porque está más en el día a día, pero Sergio Denis se accidenta en marzo de 2019, no fallece en ese No. momento, sino que fallece un año después, ¿Pero por qué un no poco falleció de en un ese año momento? después. ¿Por qué no Pero falleció? lógicamente, a ver, alcanza con tener sentido común, producto de las Tal lesiones cual. que había Claro, por sufrido al caer supuesto. en ese foso de orquesta, pero la justicia no entiende eso. Dice, no, en el Teatro Mercedes Sosa se cayó y se lastimó, pero no Sergio, murió producto de esa caída. Es lo que dice la justicia vamos hoy. a poner un poco en contexto, como bien decíamos, pasaron 4 años y mucha gente quizás todos lo recuerdan porque era un ídolo absoluto de todos, pero Sergio estaba ese día homenajeando a mujeres en el Día de la Mujer y la mayoría de las personas que estaban allí eran personal de la salud. ¿Por qué no muere en ese instante? Porque gracias a que había personal de la salud fue, entre comillas, bien atendido Sí, para en la poder. urgencia, En la digamos. urgencia inmediata, digamos, en Sí. lo inmediato. Pasa tiempo, yo me recordaba, recién veía a esa mujer que pasaba los partes y por momentos uno decía, bueno, parecía que había como una cierta esperanza, porque yo no sé si lo que vendían era pescado podrido o no, pero uno los iba escuchando y iba viendo. A ver. Recién escuchaba una Sí. chiquita, a tu tía, que decía, ¿se pudo haber evitado? Claro que se pudo haber evitado. Previo a la caída de Sergio, Sí. tuvo un accidente. Sí. Un bailarín de Lali Espósito y Sí. tuvo un Sí. accidente un De bailarín o Panam. una de las ¿De personas que Panam? de Panam. Sí. Entonces, Exacto. se sabía que eso estaba allí, después le quisieron culpar al propio Sergio diciendo que no había hecho la caminata previa. Digo, Sí. me parece que también es bastante miserable señalarlo a él. La verdad que sí. Bárbara, yo lo que te quiero preguntar es, una vez que tu padre tuvo este, yo lo llamo accidente, pero bueno, realmente no fue, claro está. ¿Vos pudiste volver a hablar con él o a partir de ahí él entró en una inconsciencia de la que ya nunca más salió? No, no, papá quedó en un estado se llama estado vigil, es estado de mínima conciencia. El único avance que hubo en el año y 2 meses que estuve internado fue que él tuvo apertura ocular, a diferencia quizás del estado vegetativo, que no tienen apertura ocular o no suelen tener. Pero fue lo único, no, no, papá, por eso nosotros decimos que papá murió el 11 de marzo en el Claro que sí. Teatro Mercedes Sosa, pues a partir de ese día papá quedó en un Nunca más, estado claro. primero, de coma inducido por su cuestión, ¿no?, lógica de cómo estaba físicamente,
Y él nunca más despertó. Nunca más. Bárbara, ¿no pudieron ir el por qué estaba habilitado un teatro que no tenía la malla de contención ante un foso de orquesta? Era caída libre de fácil 5 metros. Digo, ¿eso ya no es simple prueba como para poder demostrar que tu viejo fue asesinado ahí? Bueno, esa es otra de las cosas que le reclamamos al fiscal, porque él lo que nos respondió cuando estuvimos ahora este fin de semana fue que en realidad no está totalmente demostrado que la pasarela no estaba habilitada, y nosotros tenemos en el expediente, y Diego Colombo se encargó también desde el primer día que sucedió la trágica caída de mi papá, de demostrar esto y de conseguir todo lo que se necesitaba, tanto los planos como la no habilitación de la municipalidad. Bárbara, las autoridades del Teatro Mercedes Sosa, ¿se comunicaron con vos? ¿Dieron una explicación a la hija de una persona que fue asesinada? En ningún momento. En ningún momento. Estuvimos un mes entero en Tucumán, que fue el mes que mi papá estuvo internado ahí, y en ningún momento se acercó nadie, en ningún momento se pusieron a disposición para preguntar si necesitábamos algo, si hacía falta algo, si podían colaborar con algo. De hecho, ese día también estuvo el gobernador Mansur, que se sacó fotos con mi papá, porque esta era una fiesta privada, en realidad, claro, como claro, dijo Débora, del Sindicato de Sanidad de Tucumán. Y en ningún momento se acercó nadie. ¿Cuánto tiempo estuvo inhabilitada? Porque vale destacar esto. ¿Cuánto tiempo estuvo inhabilitado el teatro una vez que surgió el asesinato de tu padre? Nunca. Lo cerraron solamente un día para hacer las pericias, y esa misma semana volvió a tocar gente en el teatro. Claro. Nosotros, estando papá internado, salíamos del hospital y el remis que nos llevaba, nosotros veíamos la gigantografía. Ahora, lo que no se puede creer es que toda la gente que por ese escenario pasó y sigue pasando, pone su vida en riesgo, porque esta locura sigue estando. Es una fosa de 3 metros. Eran 3 metros y medio. 3 metros y medio. Y la taparon casi 7 meses después. Sí, la pusieron a red. Creo que en octubre, si no me equivoco, porque había una presentación oficial de Fernández con Mansur, y eso iba a salir por cadena nacional. Entonces nosotros nos enteramos por cadena nacional que estaba. Y luego, luego de ese acto, ¿la destaparon nuevamente? No sabemos cómo está en este momento, porque también es otra de las preguntas que le hicimos al fiscal. Sí, está tapada. Y también ¿está se entiende, tapada actualmente? Está tapada. Está tapada actualmente. Hay que ponerle nombre, ¿no? Al imputado. Entiendo que es uno solo, Raúl Armisen, que es el administrador del teatro y por ende responsable. Está imputado en la causa y, hasta donde entiendo, no quiso declarar, no dio ningún tipo de explicación respecto a por qué murió allí Sergio, ¿no? No, y es otra de las cuestiones que le reclamamos al fiscal. En la primera instancia se lo llamó a declarar y él se negó a declarar, cosa que a la que él tiene derecho, pero nosotros también entendemos que como funcionario, es un funcionario estatal, se supondría que debería dar una explicación, por lo menos. ¿Pero quién la protege y por qué? Lo que pasa es que es un ente autárquico que promueve la cultura, pero obviamente es un teatro oficial, con este encuadre. ¿Quién lo protege y por qué? A ver, es una dependencia público-privada, si querés, de fomento a la cultura. Ahora, lo que desnudó esta sala es lo que viven muchos elencos cuando van por teatros por todo el país, como también en su momento Cromañón desnudó lo que se vivía en los lugares donde tocaban bandas. Sí, claro, bueno, no está más. No, y además Cromañón dejó una nueva huella, digamos. Sí. Todos empezamos a tomar conciencia de las salidas de emergencia, una cantidad determinada de gente, no más bengala, no más fuego artificial dentro de un establecimiento cerrado, pero acá vemos que ni un día no, de malla. ¿Sabés lo que era más bronca? Era una malla elástica, porque como bien decía Matías, vos lo podés cubrir con un piso removible, pero también hay una malla elástica que cuesta 20 centavos. Lo quisieron culpar a él, chicos, dijeron que él había sido un irresponsable, que no había caminado el escenario antes, un tipo que se terminó lamentablemente cayendo, y después de eso, ¿cuánto tiempo estuvo? Un año casi, hasta que falleció. Entonces digo, la persona que alguien, no sé por qué, la están parando y la está protegiendo, quiso culpar a la víctima. Pero además hay otra cosa más. Cualquiera que haya estado alguna vez en un escenario sabe claramente que cuando las luces de frente te iluminan, te encandilan, no hay forma que vos veas que acá hay una raya. No se ve. Y eso es asesino. Sí, doctor Colombo. Mirá, muy bueno lo que decís, Karina, porque efectivamente en la reconstrucción que se hizo, y lo que digo, no lo digo para que obviamente refrendar lo que estás diciendo con certeza, sino que está en el expediente. La reconstrucción del hecho da que la persona que hace de Sergio Denis en el momento que obviamente está cantando, pone el brazo así porque lo encandilan las luces. Entonces, evidentemente, lo mataron con una negligencia absoluta
de no cumplir con los reglamentos y previsiones que tenía que tener el presidente del teatro, que era Raúl Armisen. Porque, a ver, como dice Luis, el teatro lo que hace es promover cultura. Nosotros no vamos en contra del teatro, al contrario. A ver, Sergio era una persona que promovía teatros. Tan es así que tuvo una circunstancia económica por defender teatros. Entonces, lo que tenemos que venir acá nosotros es a dejar claro que el teatro no es el responsable. El responsable es Raúl Armisen. Y como bien dice Diego, trataron de ver que este hecho de la caída mortal no tuviera que ver la concausalidad con que luego tuvo el resultado muerte. Tuvimos que hacer y pedir una pericia, para, y eso está aprobado en el expediente, para que se determine que la muerte de Sergio comenzó ahí. Claro. Y efectivamente, hoy está demostrado. Hay un dato muy triste y lo voy a sacar a la luz ahora. Si uno se mete en la página del teatro, tenés una función el día viernes de Rata Blanca. ¿Qué pasa abajo de todo? Tenés los artistas que pasaron y nombra todas las figuras y artistas que pasaron. Sí. ¿Saben que está Sergio Dalma y no figura ni Sergio Denis? No. Figuran todos los artistas y el único Sergio que figura es Sergio Dalma. Esto es un mensaje que genera dolor, porque se mató Sergio Denis en un teatro y no hay ninguna mención a tu papá. Sí. Sí, no me sorprende igual, porque se manejaron en todo momento con una impunidad que hasta el día de hoy dura, ¿no? O sea, nosotros estando en Tucumán y todo, en ningún momento, o sea, pero cantidad de oportunidades tuvieron para acercarse o para hasta para colaborar cuando mi papá estaba entre la vida y la muerte, ¿no? El día uno, sabiendo que aparte uno está en otra provincia que tampoco le pertenece y no tiene a sus afectos cerca, ¿no? Sí. Acercarse a empatizar por lo menos con la situación. Hubiera hecho una diferencia, ¿verdad, Bárbara? Claro, hubiera hecho por una diferencia. Por supuesto. Esto es muy importante decirlo, porque hay mucha gente que, digamos, que no se acerca y la verdad que hace una diferencia, que no pide disculpas y hace una diferencia. Para vos hubiera sido algo distinto. Sí, claro que sí, sí. Y además estamos hablando de un artista popular, de un artista querida por todos. Imagínate lo que le queda a aquellos que no tienen la posibilidad de un micrófono y que no es un artista popular. Digo, estamos hablando de Sergio Denis, que año tras año lo recordamos y que siempre digo lo mismo, que un artista llegue a las canchas significa, digamos, una especie de emblema de la popularidad y una consagración, ¿no? Con lo que él significó con su arte. Y repito, lo que hicieron culpar a él de lo que terminó sucediéndole y ponen a un fiscal que encima dilata y investiga y reinvestiga lo investigado, da la sensación de que el amparo político es tan grande que me parece que tiene que de verdad hacerse un mea culpa de lo que está sucediendo. La vergüenza. El fiscal, y lo sabe bien Diego Colombo, debe representarnos a todos nosotros, ¿no? Representa a la sociedad y lógicamente debería representar el dolor de todos nosotros y sobre todo de la familia y de los fans, que son un montón. No lo está haciendo. Lo que les quiero preguntar es, digamos, ¿qué explicación da? Porque él podría decir, falta una pericia, digamos, falta una cuestión técnica. ¿Qué es lo que dice? ¿O no tiene más excusas? Dilata. Pero muy bueno lo que preguntás, Diego, porque lo que dice es disparate, un disparate tras otro. ¿Por qué? Porque nosotros le preguntamos, es decir, con Bárbara, Federico y yo, ¿qué es lo que estaba impidiendo que lo reimpute del delito de homicidio? Porque se le recibió declaración imputativa por las lesiones graves. Pero ahora pasaron 2 años y 9 meses que murió Sergio y todavía no le tomó declaración imputativa del homicidio. No. Y entonces no sabemos por qué. Y él tampoco da ninguna explicación. Nosotros lo sabemos y lo voy a decir. ¿Qué hay dinero, poder? ¿Qué hay? Política. No, muy bien. Hay poder político. Político. Digo, no, ¿y qué ocurre? ¿Por qué no lo hace? Porque si efectivamente le recibe declaración por homicidio, tiene que dar un paso al costado. Hace 4 años que este hombre está a cargo de un teatro y mató a Sergio Denis. Incluso, como bien apunta Matías, es decir, el caso omisivo de que no lo nombren, una figura evidentemente del peso de Sergio Denis, es porque ahora salvo proteger algo y ahora hay elecciones en Tucumán. Y entonces, ¿qué hace? Protegen a la persona que es el brazo político de Mansur. Hablemoslo clarito. Esta es la realidad. Wow. Ahora, ¿no hay algún seguro que cubriera al artista en este caso? O que, digamos, ¿quién responde? Porque acá hay un hombre que murió. Claro. ¿Quién responde?
Karina, esto es muy importante, y que responde penalmente sí. es Raúl Armisen, porque él es el que está a cargo del teatro, él es el que autorizó que se haga una pasarela que no está en ningún plano, es decir, incluso, como bien apunta Bárbara, Defensa Civil, que depende de la municipalidad de la ciudad de Tucumán, sí. que es el que tiene el poder de policía sobre el teatro, sí. apunta que no puede, no se podía actuar en ese teatro en las condiciones Digo, una cortita, que estaba. Una cortita. Si lo llegaran a encontrar culpable, ¿cuál sería la pena? La pena son de máxima 5 años. Ah, bueno. Y el miedo, ¿sabés qué, Débora? Que realmente, si efectivamente pasa el tiempo, va a prescribir. Claro. Y esto es lo que este fiscal está haciendo, demorando la causa realmente, para que prescriba. Diego, entonces va a quedar impune. Dijiste esta es que era un especialista en eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, era un especialista. Es especialista. Bárbara, yo quisiera, bueno, por supuesto, terminar con vos esta conversación, preguntarte qué es lo que a vos te gustaría o que te dejaría más o menos en paz. Obviamente lo ideal sería que esto no haya sucedido, pero esto sucedió lamentablemente y hace 4 años que no te dan respuesta. ¿Qué esperás? ¿Qué te calmaría un poco el alma? Que se condene a la persona que fue responsable o a las personas que fueron responsables, que se disculpen públicamente porque a nosotros como familia, pero a todo un país perdió un artista que justo ese año cumplía 50 años de carrera. Sí. Faltaban pocos meses, papá estaba preparando un teatro grande para actuar y para festejar sus 50 años de carrera. Hay muy pocos artistas en este país que tuvieron la trayectoria que tuvo papá, y creemos muy que lo justo y lo que nos va a dar paz, y a él también, es que se haga justicia. La justicia tiene que estar. Totalmente, Bárbara. Es así, es impactante, pero lo que está pidiendo esta mujer, nada más y nada menos, es que se haga justicia. No está pidiendo nada más, nada más. Es realmente dramático. Y tal como lo decís, tu padre nos dio tantas alegrías a través de su música, de sus canciones, a tantas generaciones. Lo sigue haciendo hoy porque las canciones de tu viejo son las que cantamos cuando vamos a la cancha y nos llena el alma y el corazón. Así que nos sumamos a este pedido tuyo de justicia. Sí. Bárbara, ¿y el resto de la familia cómo está? Bueno, estamos todos. Mi hermano estuvo con nosotros en Tucumán. Mi hermana no pudo viajar porque bueno, su trabajo no se lo permitía justo esos días. Pero estamos todos unidos y estamos, mis tíos también, él tiene 2 hermanos. Mis tíos también están con la causa. Es una familia unida y que todos estamos esperando lo mismo, ¿no? Totalmente. Y también te quiero preguntar a vos, Diego, bueno, porque además del abogado, amigo hermano de Sergio, ¿qué es lo que te dejaría en paz? Mira, lo que me dejaría en paz realmente, Karina, es que se haga justicia, con lo mismo que dice Bárbara, porque, a ver, Sergio no se merecía esta muerte. No, Sergio era una persona con una luz especial y, bueno, hoy nos encontramos con que realmente lo mataron en un lugar que no correspondía, y siempre decimos lo mismo, es decir, que esto sea un nunca más de que un artista arriba de un escenario encuentre la muerte. Qué mensaje preocupante, ¿no? Sí. Digo, porque Diego, decís, si este caso, tratándose de Sergio Denis, de Bárbara, de Diego, que tienen la posibilidad, lógicamente, de venir a este estudio, quede impune, ¿qué le queda al anónimo, no? Al hijo de vecino. O sea, ¿qué justicia puede tener en esa provincia alguien que no tiene la posibilidad de llegar a los medios? Bueno, incluso tampoco la tienen los que llegan a los medios, como Bárbara y como Diego, porque evidentemente la justicia, bueno, en algunos lugares. Pero es que me parece que hay varias cosas implicadas. Primero, cómo se habilitó por lo menos una instalación que no estaba aprobada previamente. Ahí claramente hay una institución oficial de San Miguel de Tucumán que tiene que responder, además de, en forma personalísima, el administrador del teatro. Luego, ¿por qué no se puso esa malla que 3 semanas después se instaló? Sí. O sea, si consideraban que era un riesgo y antes no. ¿Por qué antes consideraban que no era un riesgo y después sí? Y luego de eso, las implicancias civiles y penales, que es lo que estaba detallando el doctor. Doctor, me llega una información también de Tucumán que me dice que vayan por la línea de las famosas coimas. Se habla de coimas que existían alrededor de diferentes situaciones que se daban en ese teatro. ¿Hay una línea de investigación sobre eso también? No hay, Matías, respecto de eso, ninguna investigación. Lo que sí, obviamente, es decir, nosotros apuntamos es la responsabilidad en cuanto a la negligencia de que no cumplió este hombre, Raúl Armisen,
de tener los cuidados que le marcaban los reglamentos, los decretos municipales y los deberes a su cargo. Ahora, si hay este tipo de cuestión, no se investiga en la causa, aunque suponemos que esto podría ocurrir. Lo digo, con Sergio porque internado... Porque hay una cuestión que el pueblo tucumano, que nosotros defendemos mucho, porque a veces atacamos una provincia en virtud de lo que es la Administración de Justicia y sus gobernantes políticos. No es así. El pueblo tucumano es de una madurez que realmente hay que distinguirla. Y todos hablan, lo voy a decir porque, bueno, hablan de que Armisen era el cajero del gobernador. Pero bueno, esto es así. La gente lo sabe y lo dice. Claro que hay un amparo político. Sí. No estuvo ni un día cerrado el teatro. Sergio internado, termina falleciendo, no, ni un día, ni siquiera un homenaje de nada. Nunca. Está claro que hay un amparo político. Ahora, me parece que ya es una falta de respeto, insisto, y lo que venimos diciendo. Sí. Le pasa a alguien con la posibilidad que tienen ustedes de contarlo. Impunidad. Tremendo. Bueno, deseamos de verdad que se aclare todo esto. Y no solamente eso, sino además un homenaje para tu padre. Lo merece, Bárbara. Me imagino que ustedes también como familia desearían eso, no solamente que se haga justicia, que eso es lo que tiene que suceder, sino también a Sergio homenajearlo por el gran artista que ha sido y que será para siempre. ¿Eh?